Hola bebés, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper, súper bien. Mi nombre es Keris Guzmán y bienvenidos a un nuevo video. Bueno bebés, y como ya vieron en el título, este video se tratará de quién es más probable que. O sea, pero con Romy. ¡Con Romito! Yeah. ¡Claro que sí! Esto consiste en que, un ejemplo, dicen quién es más probable que se tire de un puente. Un ejemplo, tenemos que ver quién es más probable y tiene que darse un shot. Y así se trata. El que entonces, no es más probable. No se lo tiene que ver. Entonces, iniciamos con el video. Quien estará diciendo las preguntas será Brandy Rodríguez. Claro que sí, un aplauso. ¡Claro que sí! Y gracias, gracias. Ahora sí, iniciamos. Claro. Primera pregunta. Okay. ¿Quién es más probable que mate a alguien accidentalmente? Katie. Yo. Normal. Iniciamos bien. Ay, gran poder de Dios. No, pero yo no lo voy a llenar, pero. No lo llene para que rinda. Claro que sí, claro. Porque ya le dimos de baja. Y este también ya va casi de baja. Ay, Jesús Santísimo, Padre amado. Claro. Claro que sí. ¿Quién es más probable que nunca haya estado en el cine? Yo. ¡Dios mío! ¿En serio? ¿Un chinquiri para que rinda? Ya. 6 horas y media después. Ay, ay. Claro que sí. Yo voy a quedar mala. De tira tú. Claro que sí. ¿Quién tiene más probabilidades de convertirse en un famoso actor o actriz? Tú. La dos, loca. ¿Tú crees? La dos, porque estamos por el mismo camino, la dos, que lo que tú dices. O bebé tú primero, porque... Bueno, yo... ¿actor o actriz? Pues la comedia puede ser que... Sí. Okay. Yo no, porque a mí no me sale mucho la comedia. ¡El VH! ¡Lo llenó! ¡Fondo, fondo, fondo, fondo! ¿Cómo es que yo dije? ¡Para arriba! Mira. Para abajo, para el centro y para adentro. Claro que sí, yo realmente no sé. No sé. Aunque sí, sí me toca porque tengo un proyecto en mente. Claro que sí, que llego ahí. Claro. Claro que sí, claro. Aunque está bueno, me. Eso sí se merece el trago, claro que sí, claro. ¿Quién te pregunta? ¿Quién es más probable que huya para unirse al circo? ¿Cómo así que huya para unirse al circo? Ninguna realmente, no. Porque un circo que... No, un circo. Sí. ¿Quién es más probable que sea paranoico? ¿Cómo así? Loca, ¿no? Loca. Le de todo. La dos. Las dos, claro que sí. Yo lo voy a llenar entero y tú la mitad y yo la mitad, claro que sí. Claro. Mi timita, porque tú a veces como que te lleva claro. De gusto. No, del otro ching. Está fuerte, te caso. Claro. Sí. Siguiente pregunta. ¿Quién es más probable que vea películas románticas? Yo. Ay, yo. Me encanta, yo. me encanta. En verdad, yo siempre le digo a los muchachos, ay, quiero una serie o una película, pero que no sea tanto de terror. Sí. ¿Cómo que yo digo que no sea tanto de terror o de acción? Que sea un poco de romántica. Claro que sí. A mí me encanta la romántica, como que sé yo, como que esa pasión. ¿Por qué hicimos claro. Este video? Como que íbamos a estar bebiendo la dos. Claro. Siguiente. Claro que sí, claro. Dale. Varias bromas malas después. ¿Qué probabilidades de convertirse en stripper? Ninguna. Ninguna. Digo yo, no sé tú. ¿Eh? ¿Tú sí? No, yo no. Yo no, claro que no. Yo no. Nos salvamos. Pues tenemos que beber, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Quién es más probable que sea el más emocional? ¿Emocional? ¿Qué eres? No, no tú, yo. Tú eres muy sentimental. Tú, cualquier cosita. La palabra que mejor define a este niño es pesado. Y ahora veréis por qué. Pero pesado en plan, vete de aquí. Vete de aquí ya, trozo de mugre. Es que yo no sé, yo tengo como que... Ella lo llenó. Tú estás toda, mi amor, dale, porque...
¿quién es más probable que sea un adicto al juego? Al juego, Katie, tienes rato bebiendo. Con la bebida, claro. Tienes rato. Sí. ¡Ey, ya! Si le vas a dar también un chino para que no se acabe. ¡Ay, Dios mío, se está acabando! ¡Cha, cha, cha, cha! Dale. Es verdad que tengo problema. Beba, se lo doy. Y ella está acostumbrada. Y ella está acostumbrada. Ay, Dios. Ay, Dios. ¿Quién es más probable que se encuentre con un fantasma? ¿Cómo así con un fantasma? Bueno, yo no. Pero yo, cada vez que estoy en la oscuridad, siempre yo veo visiones raras. Por ejemplo, yo puedo tener la silla llena de ropa y yo puedo ver que... Eso ya es normal. Ay, Dios mío, mira, la sombra. Ay, yo estoy borracha. Pues déjame beber. Porque soy yo, literal. O la toalla puede estar tendida y yo creo que tiene ya cabeza o vaina. ¿En serio? ¿Verdad? Ay, Dios. Ay, que Dios. Yo lo iba a soplar, porque es que está caliente. Yo lo iba a soplar. Señor, yo estoy un poquito mareada, pero un poquito bien. Claro que sí. ¿Tú me escucharon? Claro que sí, claro. Dale. ¿Quién tiene más probabilidades de robar un banco? Ay, que... Ella bloca. No, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó este video, dale like, suscríbete. Claro, voy. Vamos a terminarlo. Falta uno. Claro que sí, claro. ¿Quién es más probable que sea el más sarcástico? Tú. Pero okay. Pila, pues qué sé yo, tú, no sé tú. O sea, el que sea como que es como sí, así. Que hable como que, ay, tú estás linda, pero sarcásticamente. O sea, como que hable mucho sarcástico. Yo casi no hablo sarcásticamente, claro que sí. Y es verdad. Así que beba, vea, que yo estoy borracha. ¿Cuándo yo te hice eso a ti? A mí no, pero no es a mí. ¿Cuál quieres, ve? Yo que estoy casi borracha y ella cree que yo beba más, entonces dime, ¿cuál es el caso? Ella te va a estar acostumbrada a lo mismo eso. Claro que no. Es que baja caliente. Claro que sí. ¿Quién es más probable que sea el más creativo? Tú. Yo. Porque ella maquilla. Ay, por fin no tengo yo que beber por ahora. Dios mío, gracias. No te lo trago, que viste muy chino. El diablo rompió un diente. Claro que sí. Claro. ¿Quién es más probable que se enamore de su mejor amigo? No. Yo no. Yo no. ¿No es ninguno? No. Si era del de antes, sí. No, pues ya déjame terminar esa vaina hasta aquí el video de hoy. Mire, ya quedé un chinchín nada más. So, este video no va para parte. Y yo te apuesto que la segunda pregunta seré yo. Entonces yo voy a beber. Ok, porque beba. Claro que sí. Bueno, bebés, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Denle like, comenten y suscríbete si aún no lo has hecho. Claro que sí. Aquí les dejaré las redes sociales de Melissa. Claro que sí, ahí. Aquí las mías. Y aquí las de Brandy. Claro que sí. Mis amores, ya saben, nos vemos en la próxima. Y nada, bye. Bye.